Muy bien, pues muy buenos días. Aquí andamos cumpliendo un compromiso y una labor que decidió trabajar el gobierno del estado en coordinación con todos los municipios del estado de Jalisco, donde el día de hoy se está llevando a cabo un programa denominado Sirvo en mi oficina y sirvo a mi comunidad. La idea de este programa es que personales del ayuntamiento, directores de área, área de gobernación y personal auxiliar administrativo y amigos y familiares y vecinos de esta comunidad o de los propios servidores públicos, nos unamos a un trabajo de hacerle un cambio a un espacio público, donde la idea es que un espacio público que esté en malas condiciones, buscarle cómo dejarlo en óptimas condiciones, como ahorita habremos de concluir al terminar este jornal. Entonces, agradezco a todos los directores de área, al personal administrativo y a todos los que se suman hoy a este programa comunitario, que yo creo que habremos de seguirlo todos los fines de semana, cuando menos un sábado cada quincena, para poder tener nuestros espacios públicos en óptimas condiciones. Bien, pues hoy sábado 30 de agosto nos reunimos nuevamente con la tarea que iniciamos hace 8 días, donde con el programa denominado Trabajo en mi oficina y Trabajo a la comunidad, hoy venimos nuevamente funcionarios del Ayuntamiento de Colotlán, tanto directores de área como auxiliares administrativos y personal en sí de este ayuntamiento y algunas personas que se sumaron a ser parte de este trabajo, donde ya vamos a darle integridad de limpieza total a la ciclovía de Colotlán, que es del Centro Universitario del Norte a la cabecera municipal, con el fin de tener un espacio limpio, un espacio en buenas condiciones, que sea seguro, que las personas que vienen a caminar en las mañanas pues puedan tener un espacio agradable más donde transitar. Además, que está por iniciar el programa de la entrega de bicicletas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, donde le va a entregar bicicletas a los estudiantes universitarios para que quien no quiera usar uso de un vehículo, puede venirse en bicicleta desde la cabecera municipal hasta el centro universitario sin tener ninguna complicación. Así que pues agradecer a todos los directores de área, auxiliar administrativo y todo el personal del ayuntamiento y personas que se suman a este proyecto para poder sacar adelante y tener un espacio limpio para Colotlán, espacios dignos, que es lo que merecemos los colotlanos.